tema del COVID se ha podido realizar y hoy estamos aquí con los mejores, con los dos equipos y sobre todo promoviendo el deporte como una manera de prevención de muchas acciones y como medida de apoyo y reconocimiento a aquellos estudiantes que también son destacados en estas disciplinas. Los niños mostraron un valor competitivo y eso es lo que se quiere con estos torneos, que los niños aprendan valores, que los niños compartan y que los niños vayan por el camino del deporte y sean mejores personas en el futuro. Tengo que agradecer principalmente pues todo aquel cuerpo técnico, los árbitros, los docentes, padres de familia, los estudiantes, ¿por qué no? Aquellos compañeros que hoy vinieron a respaldar esta gran final. Yo pertenezco a la Academia de Antón. Estoy muy orgullosa de representar a esa academia y a mi distrito y a mi provincia. Trabajamos en equipo y pues conseguimos la victoria haciendo todo juntos y siempre con la actitud bien. Tenía nervios porque si me metían las barreras podía que no fuera, nos dejaran el cuadro. Gracias a Dios pudimos sacar los 3 outs y no nos anotaron carrera.